Bienvenidos a la gloriosa histórica de la Pampa de Ayacucho. Mi nombre es Mercedio Mendeleev Chávez Enríquez. Yo les voy a explicar sobre la batalla de Ayacucho. Bueno, el año 1824, en 6 de agosto, fue la batalla de Junín. Desde ahí los patriotas fueron comandados por el general Simón Bolívar y los españoles por José de Cantrá. Ahí los patriotas ganaron por la ayuda de los húsares de Junín. Desde ahí ya los españoles vienen por Tarma. Desde Tarma regresan hacia Cusco. En Cusco les cogen al último virrey, que era el virrey de la Ser. Desde ahí ya vienen hacia el valle de Jolpuay. Jolpuay queda por esta dirección, queda Jolpuay. Su distrito es Acocro. Ahí teníamos dos cañones, pero dejaron uno. Más de 350 muertos dejaron ahí. Y los patriotas llegan a la Pampa. Los patriotas se acomodan en toda la Pampa. Y los españoles se acomodan en este cerro del medio. Se llama Cerro de Condorcún. Los patriotas eran una cantidad de 5.800 soldados y los españoles eran cantidad de 8.200 soldados. Pero en el año 1824, en 8 de diciembre, como a las 10 de la noche, el general José María de Córdoba despierta. Él tenía que ser una estratega. Iba a Rincón a fastidiar con su serenata y hacía toda la noche bui. Pero amanece el glorioso 9 de diciembre del año 1824, como desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, hay una despedida entre hermanos, entre tíos, entre familiares, porque ambos ejércitos participaban de los patriotas, porque en ambos ejércitos, en el ejército realista había los patriotas y en el ejército patriota había los españoles, combinados eran. Por eso que había muchas familias que primero se despiden entre familiares. Pero a las 10 de la mañana terminó la despedida. A las 10 de la mañana, para que comience la batalla, el general José Antonio de Sucre dijo una arenga que dijo así: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Como dijo así, ya la batalla comenzó. Que el virrey de la Serna, que estaba a las faldas del cerro de Condurcunca, le mató una cura, se disfrazó de una cura y intentaba bajar por el cerro de Condurcunca. Tanto del ejército patriota y tanto del ejército español se confunden con padrecito. Le pedían bendición diciéndole: por favor, padrecito, dame su bendición, por favor, padrecito, dame su bendición. Como casi al ingresar hacia la Pampa, le cayó una bala perdidamente a la mano derecha. Él no pudo firmar la capitulación, mientras que el general Cantrá, que estaba en esa posición, le mandó a los 50 soldados por su bando para que tomarían preso al general José Antonio de Sucre. Pero estuvieron a punto de tomarlo prisionero de los dos lados y de parte atrás aparecieron los famosos morochucos, con una cantidad más de 3.000 morochucos y las llamas eran más de 4.000 llamas. Adelante de los morochucos venían las llamas, vestidos soldados para que los españoles se confundan que estarían más, y como una estrategia para que las balas solo llegaran a las llamas, no mandó a los morochucos. Y a los morochucos, cuando ya le rodaron por la retaguardia, a todas las tropas patriotas, a todas las tropas españoles, ya les tiene como un emboscado. Mientras que el virrey de la Serna, como de un momento, intentaba escapar hacia el pueblo de San Fernando de la Frontera. También dijo una arenga el general José María de Córdoba. Él dijo una arenga que dijo así: soldados, armas a discreción y pasos de vencedores adelante. Como dijo así, ya van a capturar al virrey de la Serna, lo tomaron prisionero y lo trajeron hasta aquí. El virrey de la Serna, con la mano derecha, que le cayó una bala perdidamente en la mano derecha, él no pudo firmar la capitulación. Lo que firma es el general Cantrá. Aquí hacen firmar 6 capitulaciones en el pueblo de Quinoacés, Huamanga 6. De los 18 capitulaciones, 17 firmas pertenecían a los españoles y uno nomás le favorece al Perú.
Los 17 firmas pertenecían a los españoles, porque si es que los 17 capitulaciones no le pertenecían a los españoles volverían con armas más potentes, más soldados, hombres más potentes, nunca volverán a intentar. Y por 7 capitulaciones favorece a los españoles y uno nomás le favorece al Perú. Que el Perú sea libre e independiente desde el año 1824. Los patriotas en esta batalla participan actualmente 5.800 soldados y los españoles 8.200 soldados. De los patriotas, solo uno nomás tenía un solo cañón y los españoles tenían 14 cañones. Bueno, se pueden voltearse para que les explique, porque está haciendo un poco. Un poquito. ¿Esto de quién es? Estamos acostumbrados. Casi todos caminan como. Bueno. Así pasando 150 años de la batalla de Ayacucho, se mandó a construir este obelisco en suelo de Venezuela. El gobierno de Juan Velasco tiene una altitud de 44 metros de altura y simboliza los 44 años de lucha de Túpac Amaru II desde el año 1780 hasta el año 1824. Tiene una altitud de 44 metros de altura. Bueno, ahí lo que vemos, este obelisco está hecho de mármoles, está forrado a su encima. Y también lo que vemos ahí, los 6 generales que han participado en esta batalla. Es de la derecha, que era un colombiano. De la segunda es el general Lamar, que era un ecuatoriano. De la tercera es el general José Antonio de Sucre, que era un venezolano. Pero en esa fecha Venezuela no se llamaba, se llamaba la Gran Colonia. El general de la cuarta es el general Gamarra, que era un cusqueño, que era un el único peruano. De la quinta es el general Lara, que era un colombiano. Y del último es el general Miller, que era de Inglaterra.